revolucionario. Y hay entonces que destruir las instituciones. Estamos a un nivel ahora no de la praxis revolucionaria negativa, sino del hecho mismo de la destrucción institucional de lo dado. Todavía no hay creación de lo nuevo, es el momento negativo. Y lo quiero distinguir bien claro de el creativo positivo que se da después, que en general lo había yo dado junto y expositivamente no era posible. Entonces, por eso el campo político crítico cruza los otros campos transformativamente o, si cabe, destructivamente. Me he venido con un pañuelo estropeado. Tendría que ponerme tu camisa roja. Bueno, así no es tan impresionante. Pero no me había tocado de comenzar la clase con una pequeña hemorragia. Pero bueno, hay que asumirlo. Quiero situar eso en mis obras. Puedo decir, el tema lo he tratado muchas veces, pero ahora se trata de mostrarlos de nueva manera. En las 16 tesis de la economía política, especialmente, trato este tema desde la tesis 13 en adelante, que se denomina principio material normativo crítico de la economía, y es el cómo se transforman las instituciones económicas, que nos toca ahora, pero ahora no es la transformación de la... Vaya, ya eso. Estoy más sensible hoy. ¿Hacemos un tapón? No, no hay tapón. ¿Me van a permitir? Por la presión. Me tengo que retirar. Un ratito y ya vuelvo. Sí, sí. No sé por qué, pero se ha hecho más fuerte. Vuelvo enseguida. Necesito más tiempo. Como ella cuando me firmó, yo lo sé. Gracias.
Antes era un honor.
Gracias.
Sensibilidad capilar, se produce un pequeño ruptura y se produce derrame. En la época de lluvia estaba yo feliz, no había problema, pero ahora no es el calor sino que es la sequedad del ambiente. Y bueno, a veces tenía pequeñas hemorragias, pero con la edad aumenta. Y al hablar, el coágulo de la sangre en la nariz se moviliza. Entonces espero que funcione. Si sigue, por primera vez en 40 años, vamos a interrumpir la clase. Ahí, ahí. Vamos a ver qué pasa. Si se pone la compañera de ese. No, no, no hay tapón. El tapón se llena y. Opresión. No, no. Esto lo llevo como enfermedad hereditaria. Así que desde que tengo uso de la razón he tenido hemorragia. Así que no me proponga ninguna solución para conocer todas. Y hasta médicos a alto nivel. Es una enfermedad extraña, tan extraña que cuando he ido a los hospitales como mejores de México, soy el único caso. Se llama Roentgen Osler Weber, una enfermedad que viene, sin embargo, del Mediterráneo y hay otra gente que la tiene, pero en México no. Entonces, también eso es más difícil porque no hay tantos especialistas. Bueno, a ver si puedo. El tema, vuelvo a pensarlo sistemáticamente, es la irrupción en el sistema que se fetichiza, que estructura la dominación ante dominados. Que mientras que aceptan lo dado por ser habitual, siguen prestando el consenso. Es lo que dice Gramsci. Pero llega un punto en que se rompe el consenso. Y entonces ese dominado más los excluidos forman ese bloque social que he llamado pueblo, que irrumpe en el sistema en primer lugar para negarlo. Ese es el momento de la negación. Es la segunda parte del curso. Entonces, sistemáticamente no es fácil exponerlo, porque enseguida
uno querría empezar a hablar sobre las alternativas, pero hay que mantenerse un poco a reflexionar más en fondo el tema de la actitud ante el sistema, primero negativo y después destructivo. Y eso tiene 5 parágrafos, es largo, porque hay muchos temas. Y comienza por una toma de conciencia. Y ese tema, el tema de toma de conciencia, prise de conscience, dicen los franceses, es el gran tema de Paulo Freire. Voy a decir, Paulo Freire se sitúa aquí, exactamente. Y por eso que muchas veces los pedagogos dicen, Paulo Freire no es un pedagogo, como lo era Rousseau y otros, Montessori, sino que es un político. Y esa crítica tendría razón, pero es un momento político-pedagógico. ¿Cómo crear en la gente, en el pueblo, esa conciencia crítica ante el sistema? A él no le interesa tanto, en la pedagogía del oprimido, enseñar a leer, sino enseñar a leer como una necesidad desde la toma de conciencia para cambiar las estructuras. Entonces, en el nordeste brasileño, él se reunía con la gente y le ponía una foto de un gran edificio. Y al lado le ponía una foto de un barrio empobrecido. Y ponía esas dos figuras. Claro, para que descubrieran, por ejemplo, al fin de un cierto diálogo, que en una había agua y en el otro no. Y donde no había agua, a ver cómo se escribe eso. Y entonces escribía la palabra agua, que de paso es una palabra fácil, tiene 2 A, una G, una U, se escribe fácil. Pero en el fondo descubrían que había unas casas hermosas y la propia del barrio, chozas, miserables. Y entonces se preguntaba por qué. Y la gente empezaba a explicar en dónde se encontraba la diferencia entre la casa hermosa y la casa propia. Tomaban conciencia y inventaron una palabra los brasileños, concientização, que no es conciencia, quant. Yo tengo conciencia, o Descartes. Je pense es en realidad ego cogito. Y cogito no es exactamente pensar, sino yo tengo conciencia. No es tanto tener conciencia que un proceso en el que yo voy tomando conciencia. Es como la libertad. No es asunto de ser libre, sino el proceso por el que yo vengo libre. Y de ahí que el brasileño no sería lo mismo la libertad que la libertação. Y sería liberación. Filosofía de la liberación no es una filosofía de libertad. Liberal, la liberté de la Revolución Francesa, sino que el proceso por el que el esclavo deviene libre, que no es el punto de partida. Como punto de partida es un esclavo, pero deviene libre en el sistema futuro. Entonces hay un proceso de libertad. Lo mismo es la concientización. Es un proceso de concientización. Aquí yo entonces debería ya trabajar Paulo Freire al comienzo de este capítulo, que va a ser el campo político se hace cargo de los otros campos
críticamente. Y la conciencia crítica, crinei, significa apartarse. Crisis significa juicio. Juicio. Y el que da el juicio es un tribunal, que es el criterio en griego. Entonces todo tiene que ver con alejarme de la situación en donde yo soy dominado y de pronto tomar conciencia que lo soy y veo el sistema y me sitúo objetivamente ante él. Es el momento en que el mundo dado, del que yo soy parte y no puede ser objeto porque es la totalidad en la que me encuentro inmerso, como diría Popper, de la totalidad no hay concepto, por lo tanto no existe. No, yo tengo concepto de la silla, de la mesa, de los entes, porque son objetos, pero de la totalidad que constituyen los objetos no puedo tener concepto, porque desde él conceptualizo los entes. Quiere decir que la totalidad dentro de la que me encuentro no la puedo poner en cuestión, porque es el horizonte de toda mi actividad. Pero si yo me aparto de ese mundo y lo veo desde fuera, como el saco, que me lo saco y lo miro desde atrás, entonces ahora de pronto la espalda de mi saco, que no lo veía, ahora lo veo como un objeto. El mundo, que era el mío, al separarme por la crisis, y la crisis es la separación, que es el fundamento de la crítica y del juicio. Estoy jugando con la misma palabra. La palabra crisis, como lo escribí, es juicio, pero también es caos. Entonces, la crisis viene porque pongo en cuestión al mundo y como me salgo de él y ahora lo miro en totalidad y lo veo fetichizado y cobro conciencia que dentro de él, pero ahora estoy fuera, soy un objeto dominado. En el paradigma racional mosaico, es Moisés que, ayudando al esclavo, es expulsado y desde el desierto ve a Egipto desde afuera. Es ver desde afuera mi propio mundo. Y eso es entrar en crisis. Entrar en crisis es perder la ingenuidad de ser parte de un mundo que es el mío. Y ahora ya el mundo era el mío, donde yo era un componente habitualmente dominado, pero ahora, visto desde fuera, tomo conciencia de que soy un dominado. Y entonces viene, como si dijéramos hoy, la indignación. Pero todo comienza por ese tomar conciencia. Pero ese tomar conciencia hace que el pueblo que aceptaba el sistema y por lo tanto prestaba su consenso, permitía la hegemonía de la que habla Rancho. Un bloque social, no histórico, un bloque histórico en el poder tiene hegemonía cuando el pueblo guarda consenso. Pero cuando el pueblo entra en crisis, se aparta del sistema, lo observa desde fuera, se descubre dominado y ahora dice, no puedo aceptar esta situación, rompe y entra el disenso. Y el disenso entonces rompe la hegemonía del bloque histórico en el poder, porque ahora ya no tiene más el apoyo del pueblo que entrado en crisis de disenso. Entonces ahí empieza todo. Y ahí empieza también la constitución del pueblo como pueblo.
Y eso al mismo tiempo es el surgimiento del liderazgo. Si me permite una palabra vulgar, la conversión del Mesías. Pues sí, el Mesías al fin era uno cualquiera, que estaba con los demás, pero por una cierta capacidad de su inteligencia práctica, por una pues, enseñanza que le dio su familia o un grupo o lo que fuere, ahí hay todo un tema a exponer, de pronto es el primero o el que con más acuidad descubre ese hecho del sistema, la dominación, yo dominado, y de pronto surge una indignación ante esa injusticia y se transforma él en líder, o es decir, empieza a jugarse para poder salir de esa cárcel, de esa situación cotidiana. Ese es el tema que estamos tratando. Entonces, una vez que se toma conciencia el pueblo, todavía vacía, porque ni conoce bien de qué se trata, pero se sabe sufriente y se sabe dominado, porque ve que hay otros que tienen cosas que él no tiene, que tiene cultura que él no tiene, que tiene autos que él no tiene, y con la pura diferencia descubre el ser un dominado, negado, el que no tiene derecho a los bienes que el sistema dice poder otorgar a todos sus miembros. Entonces, esa crisis de conciencia, esa toma de conciencia, ahora vacía, debe comenzar a llenarse y debe comenzar a actuar. Y esa acción es peligrosa, porque ahora tiene que empezar a desarmar las estructuras del poder, o mejor, más que del poder, del ejercicio fetichizado del poder. Es entonces Hidalgo que toma conciencia, y ahí viene la importancia de la teoría, porque algunos más, ¿qué diría yo? No quiero usar la palabra inteligente en su sentido académico, sino más capaces de captar la realidad en un sentido militante. Captan más la realidad y estos pueden empezar a enseñar. Y eso justamente es el liderazgo. Son los que son capaces de formar un grupo que va tomando conciencia. Y a ese nivel es que se sitúa también la teoría. Digo esto porque los partidos políticos actuales, aún en México y aún de izquierda y aún nuevos, mire cuánto aún he dicho, hay una cierta distancia de la teoría, hasta punto que hay un hermoso ahora en Telesur, Vida del Che, hecha por un gran personaje, pero él dice, el Che no partía de ninguna teoría, el Che partía del ver y analizar la praxis misma de su acción, por eso que era algo así como un romántico, un aventurero, un hombre que entusiasmaba, pero la teoría jugaba poca función. Entonces yo ante eso quiero decir, atención, ese Che cuando iba a la facultad de medicina devoraba libros y se leía todos los libros de izquierda, Trotsky, Marx, Lenin, leía muchísimo cuando era estudiante. No salió de la pura praxis, salió también de la teoría. Digo esto para los que piensan que solo de la praxis parte de las cosas. Quizás alguno dirá, bueno, está justificando las clases, por supuesto. Pero es muy importante. Si no hay teoría, tampoco la praxis demuestra su claridad. El intelectual orgánico de Gramsci no son profesores, ni son intelectuales. Pueden ser líderes sindicales, populares, pero es gente que conoce lo que ha pasado en la historia, que ha leído textos, como por ejemplo los grandes
revolucionarios del fin del siglo XIX. ¿Sabe quiénes eran el sindicato quizás de punta? Los linotipistas. Los linotipistas eran los que tenían que copiar libros, y en aquella época se hacía con plomos, y entonces tenían que leer textos a veces mal escritos, y los miraban y hasta los corregían, y le decían al autor: mira, aquí cometí un error, me creo. Esos lectores de estilo que hay en las editoriales, él era también el linotipista, pero además el linotipista se enteraba de lo que pasaba. Y eran los intelectuales los linotipistas, eran los intelectuales orgánicos. ¿Por qué? Porque estaban leyendo teoría. Quiere decir que no hay prisa de confiar sin una cierta teoría. Y lo que pasa hoy es que no hay más teoría, porque hay un cierto pragmatismo antiteórico que dice: no vale la pena. Pero además, después de la caída de la Unión Soviética, desapareció la teoría. No ha habido más otra propuesta. Entonces hay una juventud que ya tiene veintitantos años que nunca cayó en mano un libro teórico de lo que nos está pasando en la última época. Entonces es muy importante. Es muy importante conocer lo que se va a destruir, y destruir no por destruir, sino para después construir, y no tener miedo de hacerlo. Conocer lo que hay que destruir es también un momento negativo, porque hay que hacer una lectura crítica o negativa de lo dado. Y si un autor que en el plano negativo, ahora le llamaré revolucionario, es ejemplar, que dedicó prácticamente su vida solo a hacer una teoría, un diagnóstico crítico del capitalismo, y que prácticamente no avanzó sino algunas líneas lejanas, lo que podía venir después, es decir, se quedó en el momento negativo. No construyó nada porque no podía construir todavía, porque sería ya construir un nuevo sistema. Fue Karl Marx. No tuvo ninguna experiencia constructiva. La Internacional no era un partido, era un grupo de opinión dentro de los sindicatos. Y a su vez, este grupo lo que tenía era un diagnóstico del capitalismo negativo y punto. Lo positivo, imaginémonos una asociación de hombres libres, pero era como una imaginación. Él decía: imaginémonos una vez más, como diciendo: bueno, alguien me dirá, yo por de vez en cuando lanzo un sueño, pero ese sueño no lo había analizado con precisión porque no tenía experiencia. Y cuando se produce la Comuna de París, dice: ah, ahora sí, descubrí un tema que no había visto nunca, de que un grupo de obreros tomara una ciudad y se hiciera gobierno, y fue derrotado violentamente, ¿no? Marx en eso se quedó desconcertado, pero dijo: ahí está el futuro, está el comienzo de algo nuevo. Sí, pero era solo el comienzo. ¿Cómo hacer para que esa revolución de los obreros se estabilizara, se organizara, destruyera las antiguas instituciones y creara las nuevas, y después de un siglo viéramos lo que hizo? Nada de eso. A los pocos meses nos mataron a todos, y entonces no tuvo otra experiencia, pero nos sirve para la visión negativa. Por eso entonces la toma de conciencia tiene que ser para ver la realidad en su negatividad, pero para verla con precisión. Y lo voy a hacer a tres niveles: en el campo material, en el campo formal y en el campo de la factibilidad. Puedo decir, el proceso popular y de liderazgo de transformación de un sistema fetichizado se va a hacer a esos tres niveles que he trabajado en todas mis obras. Puede haber otros niveles que pueden agregar,
Puede complicarse eso mucho mejor, pero al menos que nos sirva de un esquema trabajado del cual se pueda partir para ir más allá. Diríamos, son falseables porque son claros, pero si hay total confusión, entonces ya no son falsables o se agrega confusión a la confusión. Desde marzo entonces podemos ahora situar de nuevo, y no lo voy a repetir, la concientización a nivel material primero de lo económico. Ahora, esto es esencial, porque yo muchas veces tengo experiencia de reunir un grupo de gente popular y decirle, hay que cambiar el capitalismo. Tenemos que negarlo para crear una alternativa, lo cual es, después su creación es muy complicada y llevará tiempo. Pero para poder negar el capital, que es el capital, y hagan la experiencia. Reúnan un grupo de amigos, vayan a un barrio, reúnan a la gente y pregúntale qué es el capital. Ni tienen idea, aunque lo sufran todos los días. ¿Qué es el capital? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con los bancos? No. ¿Con el dinero? No. Ya se quedaron mirados. No tiene nada que ver con el dinero. El capital tiene que ver con la fábrica. No. Y le pueden describir todos los entes que pululan o pueblen el campo económico. Pero nunca van a poder hacer el esfuerzo que hizo Marx durante años y años estudiando en la mejor biblioteca del mundo económica de la época, siendo un filósofo alemán que se metió a la economía. No van a poder hacer ese proceso. Y entonces usted dice, no, mire, ¿sabe qué? Capital es el valor que se valoriza. Y lo pueden mirar ustedes con los ojos abiertos y diciendo, ¿y qué es ese fantasma? ¿Cómo se come eso? Ah, bueno, eso tranquilo, podemos empezar a... Lo he hecho tantas veces que ustedes ya saben, explicar lo que es el valor. ¿Cómo el valor está en la mercancía? ¿Cómo está aquí? ¿Está allá? ¿Cómo funciona? Entonces, eso es una teoría. Pues si no, como las cabezas de Minerva, yo corto una cabeza y surge otra. Y corto una y sale otra. Y entonces yo lucho contra el capital, pero no lucho contra el capital, sino contra apariencias. No voy al fondo. Entonces, cambiar el capitalismo va a llevar mucho tiempo. Pero también partió de una teoría, y esa teoría, el que niegue al sistema debe conocerla aunque sea en sus elementos fundamentales. Entonces yo diría, cuidado con la teoría. Marx, ya que se lo toma a veces como ejemplo, mañana en la tarde de paso va a haber un panel ahí en el Zócalo y vamos a hablar sobre la actualidad de Marx. Así que voy a repetir algunas cosas de hoy, pero para el gran público, ¿en qué sentido Marx es actual? Bueno, Marx nos puede ayudar para la toma de conciencia de la negación de un sistema. En ese momento se encuentra. Así como Paulo Freire nos advierte que hay que tomar conciencia. Cuidado, la toma de conciencia es conciencia política, ética, ya no moral. Ya no es conciencia política de las exigencias del sistema vigente, que yo llamaría lo analógico a la moral en la ética, sino que estamos en un momento crítico, que es lo que yo llamo la ética ética. Porque la primera parte del sistema vigente le llamo moral. Eso hay que verlo en las 14 tesis de ética, en la ética de la liberación y demás. Lo dado es la moral. Y Marx critica la moral burguesa. Y entonces creen que critica todo. La moral, la ética, no le interesa esas cosas, le interesa la ciencia. Falso. Hace una crítica a la moral, pero la crítica a la moral que hace es la ética. Es la ética.
Lo mismo, la crítica a la política vigente es una política crítica, normativa, es una crítica de transformación que exige coherencia en los sujetos. Porque la cosa no es fácil. Estos días, de nuevo, como siempre, el diario de hoy, la corrupción en el Distrito Federal, delegaciones que un partido de izquierda ha dejado limpito, sin teléfono, sin computadora, se han llevado a los escritorios. Me gustaría saber dónde están, en sus casas, o las habrán vendido. Y eso es el PRD, la izquierda. ¡Wow! ¡Qué terrible! Entonces, eso no es política crítica, esa es la política de siempre. Eso es lamentable. ¿Cómo? Y dijeron que era una izquierda que pasaba al poder y que entonces era poder. Nada, era una mentira de los chuchos. Y empezando por él, que es un impostor, que ha estado aquí en la facultad muchas veces y cual hemos podido hablar con él. Un impostor que ha permitido la corrupción, que nunca ha criticado, ha llegado hasta tener su autoridad igual. Puedo decir que el peor crimen que se cometió en México ni siquiera lo hizo el PRI, lo hizo el PRD. Entonces, eso supone que no hay coherencia de una política crítica, que es el momento normativo crítico del sistema vigente. Y bueno, la destrucción del sistema capitalista supone su conocimiento. Va a ser fácil escribirlo y me sería fácil describirlo. Ahora, pues es todo las 16 tesis. Hay que entonces volver a recordar la teoría y ver cómo ir desmantelando las instituciones vigentes, pero no es nada fácil. Porque, claro, destruir algo es dejar también en su lugar algo que funcione. Y por eso no es tan rápido. Es un momento lógico casi el decir destruir las instituciones. Pero paradójicamente es simultáneo a la construcción de las nuevas. Entonces, exponerlo de manera separada también se hace un tanto difícil. Hay entonces que hacer una crítica al capitalismo y hay que hacer un nuevo sistema. Lo vamos a trabajar en la segunda parte de este curso, cuando hablemos de la creación de las nuevas instituciones económicas en este caso. Y eso lo he trabajado un poco en las 16 tesis de economía política, en la tesis 13, el principio material, normativo y crítico de la economía, y especialmente en la tesis 16, más allá del capitalismo y cómo se articula el nuevo sistema que parte de la negación del actual. Primer punto, crítica al sistema capitalista porque es el aspecto material de la política. Y aquí en las 16 tesis, tesis 13, yo hago una pregunta un tanto que puede parecer tautológica. ¿En qué consiste el aspecto material de la economía? La economía es lo material por excelencia. ¿En qué consiste lo material de la economía? Pero como material siempre yo he dicho, y opino que esa es la visión de Marx, es lo que se refiere a la vida. La economía era tenida como última instancia material por el marxismo tradicional, porque era la que producía las mercancías, la que consumida permitía la sobrevivencia. Por eso era la última instancia material. Y la política y la ideología eran superestructura. Todo eso yo intento cambiarlo para los que lo acepten. Los que no,
que dan argumentos en contra. La política no es supraestructural, es constitutiva del acto humano, que no hay supra e infraestructura, sino que es un acto complejo. Y Marx mismo dice, en la esencia de la mercancía, no lo dice con esas palabras, está ya el derecho. Y en la esencia del mercado está el derecho, y el derecho es la política, vamos a verlo después. Entonces, el derecho pertenece a la economía. ¿Qué hace la economía? Comprar o vender una mercancía. ¿Y qué significa vender? Significa que algo que yo tengo por derecho propio como mío, se lo doy por derecho público al otro. Pero el derecho es un problema político, no es un problema económico. Ahora hay derechos económicos. Ah, justamente la política viene a fundamentar la economía en ese punto. Y por eso Marx dice, la mercancía se ve en el espejo de la política o del derecho. Quiere decir que yo miro esta mesa, lo he dicho 10 veces, y digo, no es mía, es de la universidad. Puede decir que la estoy viendo, pero no como mía. Quiere decir que lo no mía es un problema de derecho. Y eso es un problema político. Y está en la esencia de la mercancía como mercancía, porque esta supone ser vendida o comprada. Y entonces el comprar y vender es un acto jurídico, es un acto político. Entonces la política no es superestructura y la economía no es infraestructura. Engels dice, en la interpretación materialista de la historia, la última instancia material es la vida y la vida inmediata. Entonces, ¿en qué consiste el aspecto material de la economía? En que la economía está relacionada con la vida y produce mercancía para la reproducción de la vida. Pero no es la economía la última instancia, es la vida. Y en este punto es que ahora tenemos que transformar la manera de reproducir la vida, y por ahora negando lo existente que destruye. Que destruye por la injusticia, plusvalor. No se le paga todo lo que ha hecho y por lo tanto es pobre. Entonces, es todo el tema de la pobreza. El pobre es el que se levanta como el esclavo a luchar por una sociedad más justa. Esta es la verdad del trabajito este del francés con nombre italiano sobre la inequidad o la desigualdad en el capital. Hay ricos y hay pobres, pero eso es un efecto del capital, no es la esencia del capital. La esencia del capital es lo que Marx quiso descubrir, era el plusvalor. Y el plusvalor es no pagársele a alguien lo que este pues ha producido. Eso ya es un tema político primero. Por ahí leí algún trabajo sobre esto que se llama el salario universal. Todo ciudadano, por ser ciudadano, recibiría un cierto salario por el cual pudiera vivir. Y eso no es costeable. Y aún podría no trabajar y ser un pato, pero viviría con lo mínimo, pero viviría. Pero sería parte del mercado, además. Y entonces, para poder vivir mejor, debería que empezar a trabajar también. Y tener entonces más recursos para poder hacer una vida más, entre comillas, desarrollada. Pero todos podrían ser garantizados en la vida. Claro que entonces habría que tener responsabilidad en el poner a la existencia la nueva generación. Y eso ya no sería un acto puramente privado, sino también sería un acto comunitario. Si somos demasiados, podría la sociedad, con el consenso de la gente, pero discutiendo, el que pudiéramos tener durante una o dos generaciones menos hijos, y estos vivirían mucho mejor. Y no matarlos después cuando han nacido y sean miserables. Matarlos de hambre cuando han nacido es una injusticia. No tenerlos es perfectamente ético y político. No es lo mismo. Bien.
Pero si la pobreza es el primer efecto del sistema económico, el más grave, es el ecológico. Entonces, segundo punto político fundamental, en que habría que destruir las causas que hacen, que no hacen posible las grandes decisiones ecológicas. Y ahí entonces de nuevo había un momento negativo. Bush, lo he dicho muchas veces, no quiso firmar el protocolo de Kioto ecológico porque esto pondría en crisis, si se cumpliera honestamente, la economía norteamericana. No firmó el protocolo y era antiecológico en su actitud. No le interesa la destrucción de la vida, total se producirá dentro de un tiempo que ya no le tocará al señor Bush, pero le tocará quizás a los bisnietos del señor Bush y no se van a salvar. Entonces, es el capital también la causa de la posible extinción de la vida. Y ahí entonces el esclavo que se libera también de un sistema genocida, suicida de la humanidad. Y hay que negarlo, no solo porque crea pobreza, sino que sería la humanidad, sino porque extingue la vida. Entonces también habría que negar las causas. En ese punto, todavía yo no tengo escrito un artículo, lo tengo escrito pero no está publicado, algunos aspectos sobre la crisis ecológica, y le llamo una ecológica de la liberación. Ahí hay que ver a qué punto el capitalismo, de nuevo, es causa de la destrucción de la vida, pero ya no vida humana, sino de la vida como tal en la Tierra, y de manera acelerada. Ahí tengo un artículo, podríamos exponer el tema, pero serán en los trabajos escritos que correspondan a esta parte. El argumento lo he dado más de una vez, lo repito muy rápido. No es la tecnología destructiva de la energía y la materia de la Tierra el peligro ecológico. El peligro ecológico es el capital. Porque la tecnología que destruye de manera irracional materia, puede decir, gasta, por ejemplo, hierro, pero un hierro que forma parte de una máquina, pero después se oxida y va cayendo en la naturaleza por minúsculas formas, cantidades que no pueden ser ya recolectadas nunca más como hierro, porque es impagable. Entonces hay una disolución de la materia que se va produciendo por su uso, y aún en su producción y en su consumo, en lo entrópico. El hierro que puede sacarse de una mina, que está puro, lo puede usar en cantidad, pero el oro igual, pero el oro de mi anillo ya se ha ido gastando con los años, nadie lo va a recuperar, está diseminado en la sociedad, en la materia de la Tierra. Y eso es lo trópico, pasar de un valor de uso a un no valor. Entonces se consume materia, y las materias no son infinitas, no son renovables, sino que hay algunas de las materias que se extinguen. Y estamos acelerando el proceso de extinción material. Pero también estamos, por los fósiles, destruyendo algo más importante, que es la energía acumulada en la Tierra por millones de años, petróleo, gas, etc. Esta destrucción ecológica, ¿por qué se produce? El ser humano, como humano, siempre ha consumido materia y energía. Y como tales somos trópicos, es decir, hemos aumentado desde que empezamos con la agricultura y el pastoreo, aumentar la entropía de la Tierra. Los animales son mucho más ecológicos,
ellos prácticamente todo lo que hacen es renovable. El ser humano, en cambio, empezó a producir ciclos no renovables de extinción de materia y energía. Pero desde la revolución industrial y más desde los últimos 30 años, la cosa ha multiplicado geométricamente. ¿Qué produce eso? No la tecnología perversa, sino el capital. ¿En qué punto? En el mecanismo de la competencia. Lo he explicado muchas veces, lo sintetizo porque aquí sería el momento. Políticamente hay que cambiar el sistema de la competencia para parar la destrucción ecológica en la sociedad futura. Y eso sí es una nota radical de la nueva edad. La nueva edad va a ser por necesidad ecológica, porque si no va a desaparecer la especie humana, es uno o dos. Entonces, la modernidad capitalista va a desaparecer por antiecológica, más que por otras causas, aún la producción de la pobreza. Para producir un bien con menor valor, es necesario usar tecnología en mano para lograr menor precio y en la competencia poder vender mis productos, lo cual supone la desvalorización del producto de las otras empresas, de las otras ramas de la producción o de los otros países. La competencia crea el monopolio de un producto que porque usa la mejor tecnología tiene menos valor y más precio y destruye todos los demás. Esto ya es destrucción ecológica. Los que no pueden competir, la fábrica entera se cierra y queda ahí los edificios y las máquinas inútiles muchas veces porque se fundió. Pero además la rama o el capital o el país que tiene una producción más desarrollada por su composición orgánica y produce con menos valor, le dura poco su monopolio, porque los otros se le igualan. Entonces, ¿cómo hacer para poder volver a distanciarse? Usar tecnología mejor, pero la tecnología mejor no siempre es la que se puede llevar a corto plazo. El quemar petróleo es la manera más rápida de producir usando ese tipo de energía. Porque si uso la energía solar, estamos en los prolegómenos. Justamente viendo todas las tablas de la química ayer, me di cuenta que después del hidrógeno, el elemento de la Tierra más simple es el litio. No sé por qué está justo después del hidrógeno. Y dije, ah, el litio, mirá, los bolivianos tienen tanto litio, por suerte. Y ahí está la acumulación de la energía solar posible. Pero esto es una cosa muy nueva. Y además el litio también es limitado. Es decir, vamos a poder acumular energía solar. ¿Y qué va a pasar cuando también no tengamos más litio? También la energía solar, no sé cómo vamos a hacer para acumularla y poder distribuirla en los momentos oportunos. Si no, vamos a tener que usarla cuando salga el sol y cuando se ponga el sol cerramos todo. Que de alguna manera ya es el hecho. En Alemania a la noche, pero en ese caso es distinto. Como se tiene mucha energía por el origen eólico, los ventiladores del Báltico siguen dando vuelta a la noche. Y ya no se puede acumular más energía y saltan los sistemas. Hay que parar los acumuladores porque a la noche sigue produciendo energía. Y el gran uso de la energía es en el día. Entonces por eso hay unos autitos públicos en Berlín, como 40.000. Son públicos, lo usa la gente y lo deja donde lo deja de usar y viene otro, le presta un botón, se sube el autito y funciona, chiquito, solar, y cuando llegó al lugar lo deja en la calle y
toda la gente por su celular sabe que hay un altito público y se suma. ¡Ja! Eso ya es futuro, porque son pequeños autos de muy poco peso públicos, de tal manera que están siendo continuamente usados, como si fuera un taxi. Pero ya al llegar a la noche, es donde los cargan. Los del día no los enchufan, y los enchufan a la noche porque hay demasiada energía y para que no se quemen los acumuladores. Entonces habría que después comenzar a hacer producción, industria, todo, nocturna, para usar esa energía eólica, en fin, el problema ecológico. La cuestión es así, entonces, para sobrevivir un capital, usa la tecnología que a corto plazo le permite aumentar su valor. Y no importa si esa tecnología es destructiva de la Tierra, de la vida en la Tierra. Y no puede pensar mejorar la energía, el tipo de energía a 50 años, porque en el camino se fundió, porque los otros ya compitieron y él no pudo resistir. Entonces, es la lógica de la competencia la que exigió usar el tipo de tecnología que usa energía a corto plazo para acumular capital y aumentar la tasa de ganancia. El tema no es la tecnología perversa, es el capital en su lógica de la competencia la que nos exige usar la tecnología más rápida, aunque sea destructiva de la vida. El origen de esta mala tecnología es la lógica del capital por la competencia del mercado. Entonces, en un proceso revolucionario negativo, hay que cambiar ese sistema capitalista para poder sobrevivir y poder crear una tecnología a largo plazo que no use la energía fósil, que es completamente no renovable y ya muy limitada, y hay que ella conservarla para otros fines superiores y no explotarla como lo estamos haciendo suicidamente, y especialmente México, que lo vende bruto al petróleo y que ni siquiera le da valor agregado industrializando todos sus derivados. Todo eso hay que negar en ese momento. Entonces, hay que evitar la destrucción material del planeta por una política ecológica. Ese tema se encuentra ahí, en el momento negativo. Desde la toma de conciencia de esta crisis ecológica. Y eso entonces significa negación de las causas, de los efectos negativos que está produciendo el sistema. Pobreza y extinción de la vida en la Tierra. Y ahí, miren, nos damos cuenta por qué Aristóteles en la política se ocupa en el primer capítulo sobre la economía. Puedo decir que para Aristóteles la economía era un capítulo de la política y no al revés. Y tenía su razón, porque el político debe en su primer capítulo atacar el problema ecológico y sobre todo como negación de un sistema suicida. Entonces Aristóteles se dividía entre la economía, que hablaba de valor de uso, valor de cambio en vista de la vida, y en la producción para la reproducción de la vida. Y luego decía, está la crematística, que saca dinero de dinero y ganancia y acumula mayor ganancia. Para Aristóteles la crematística era catafísico contra la naturaleza. Interesante como Aristóteles ya intuía de que la economía, cuando es humana, afirma la vida, pero la crematística, cuando saca riqueza de riqueza, va a un infinito, dice, y este infinito es una híbris, es una desarmonía con
completa contra la armonía de la naturaleza. Es antinatural. Exactamente. Tenemos que pensar destruir un sistema negativo y ya veremos cómo se plantea el tema de la construcción de otro tipo de economía futura. Todos estos temas hay que tratarlo aquí, que sería el sistema capitalista y colonial. Y entonces, de nuevo, un movimiento de liberación a nivel económico, hecho desde la periferia o de la periferia postcolonial nuestra, tiene mucho más todavía importancia, porque nosotros somos atacados no solo por el capital, sino por un capital metropolitano que explota y transfiere un valor de la periferia al centro. Entonces somos doblemente explotados por el capital y por la dependencia. La teoría de la dependencia es esencial y no se la puede captar y está en el centro de toda la problemática que deberíamos en el futuro. El tratado este de libre comercio, ya no entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, sino el llamado Pacto del Pacífico, pues nos mete en otro mercado en que saldremos nuevamente destruidos, y ahora con la competencia de Japón, que también va a poder entrar en el partido con igualdad de Estados Unidos y Canadá en un mercado nacional que no puede competir con ellos. Y entonces somos parte de una coraza de Estados Unidos que se levanta contra China. Claro que es pura apariencia, porque los chinos seguirán avanzando porque no necesitan tratados para ofrecer millones de dólares haciendo puertos, rehaciendo sistemas ferroviarios y una cantidad de cosas que los países del Pacífico también necesitan y que no van a poder tan fácilmente sacar. Pero miren, Estados Unidos quiere hacer una coraza con la OTAN y Europa y otra con el Pacto del Pacífico, y ahí entramos nosotros. La colonialidad se manifiesta. Y ahí por eso, en política negativa, afirmar un nacionalismo contra este tipo de pactos desventajosos internacionales es fundamental al comienzo. Pues si es un momento negativo, vamos a afirmar el Estado contra el imperialismo. Y entonces Negri decía, el imperio no tiene nada que ver con ningún Estado, sino que los Estados pierden importancia. Y también Habermas va a decir, pierden importancia porque están pensando en la Unión Europea, donde los Estados nacionales pierden importancia en la región europea. Y entonces nosotros lo leemos y lo queremos imitar. Pero justamente nosotros tenemos nuestra posición, en una posición colonial en la que tenemos que hacer es fortalecer el Estado, pero para afirmar un nacionalismo ante un imperialismo que nos penetra y nos empobrece. Entonces, eso, partir del pueblo y afirmar la nación, el Estado, que no le puedo llamar nacional porque tenemos muchas naciones, como diría un boliviano, es decir, afirmar el Estado territorial, no le voy a llamar nacional, porque somos muchas naciones. Hoy es un imperativo político y se está dando aquí como momento negativo. O es decir, este Estado abierto a todas las sugerencias del imperio, el momento negativo sería cerrar las puertas de ese Estado y fortalecerlo. Un poco a lo Fichte, el sistema económico cerrado. Habría que cerrarlo hacia adentro y crear un mercado nacional, pensar usar nuestra energía para nuestro pueblo, fortalecerlo, educarlo, desarrollarlo, y después hablaremos de competencia si es que llega, pero de otra manera, ¿no? Postrados, empobrecidos y penetrados por todos lados, como cada vez estamos más. Entonces, por eso,
nuestra filosofía política no puede ser la habermasiana ni la ronciana, ni ninguna de esas políticas liberales que tienden a crear condiciones para la expansión del capital transnacional y compensar, como ya decía Marx, la baja de la tasa de ganancia. La baja de la tasa de ganancia supone que, como cada vez se invierte más en el capital fijo, diríamos la tecnología, la proporción del salario se hace cada vez menor. Y como la ganancia sale del salario, y el salario es la parte menor de la inversión, porque cada vez son las máquinas, la tecnología, lo que absorbe el capital, la ganancia va tendencialmente hacia abajo. Entonces, el capitalismo siempre tiene la baja tendencial de la tasa de ganancia, más. Pero hay medidas compensatorias. Y ese es el tema de la Rosa Luxemburgo, que dice, no, una medida compensatoria es volver a la acumulación originaria y volver a sacar de otros sistemas económicos valor, como si estuviéramos originando el capital. Pero la gran manera de compensar la baja de la ganancia es la dependencia, donde nosotros le transferimos cantidad de riqueza y le permitimos así suplir su baja tasa de ganancia. Negar eso sería lo que Walter Benjamin dice, poner freno. Ahora, poner freno es extraño, porque suena y es una negación. El tren va andando y yo lo freno, decime. Es una negación. Tirarle más carbón al fuego es acelerar el tren. ¿Cómo dicen que lo que hay que hacer es meterle freno? Es que primero hay que cumplir una etapa negativa, hay que destruir el sistema que nos destruye, para después poder construir un sistema a partir de nuestras exigencias. Estamos en un momento negativo. Todo el tema ecológico y económico estaría aquí, pero aquí también estaría, como momento negativo, la negación de ese eurocentrismo, de esa cultura dominante que nos da las pautas, la ideología, que, las cuales nosotros obedeciéndolas justificamos el consenso ingenuo de una dominación que pasa por hegemonía, diría Gramsci. Es decir, tenemos que también destruir aquello que deja un pueblo inerme y consensual ante una clase y un sistema que lo empobrece, pero el pueblo no tiene conciencia. Entonces, no es solo el tema de la teoría, también, es el tema de la cultura en totalidad. Y aquí también habrá que negar su pretensión de universalidad de la cultura dominante y tendrá que volverse como un polo de autenticidad a nuestros pueblos originarios para que alimenten la posibilidad de una cultura nacional ante el imperio. Y esto también es un momento negativo, negación del eurocentrismo, negación de la pretensión de universalidad. Todavía no es construir las bases, porque ese es un momento positivo, pero es ya tomar conciencia de que hemos sido educados de una manera que nos hace dependientes. Y eso en toda la cultura y en todos los niveles de educación. Se dice que hay que gastar más en educación. Ahí está el CONACYT, el SNI, las universidades. Estamos ahí hablando en una universidad. El tema no es más universidades, ni más CONACYT, ni más SNI, ni más de todas estas cosas. Es más de pensamiento negativo crítico de aquellos que nos dominan. ¿Qué criterio tiene el CONACYT para dar sus becas? Nada.
que tenga títulos, que haya publicado, y peor todavía, que haya publicado en inglés en revistas muy importantes que casi siempre son extranjeras. Es decir, va a sacar, ayudar a traidores, va a ayudar a gente que sabe lo que piensa Estados Unidos, pero no lo que tiene que pensar México, porque México no interesa. Y si es en filosofía, ni hablar, ni hay filosofía mexicana, sino el pensamiento analítico norteamericano y europeo, y como se enseña en nuestra facultad. Con eso no vamos a ningún lado. Estamos dando materia a que la locomotora vaya más velocidad al precipicio. Pongamos el freno de Walter Benjamin. El freno es que cambiemos el currículo. Pongamos criterios críticos. ¿Y criterios críticos cuáles son? Ir a las causas de nuestra pobreza y de nuestro estado de dominación. ¿Qué significa? El campo político atraviesa primero el campo económico, ecológico, y debe entrar en una crisis crítica de esos campos, teórica y práctica. El segundo campo, material, es la cultura. Material es la cultura. Entonces miran, si la cultura es más bien espiritual. No, no, material es contenido de una mediación para afirmación de la vida. Y la cultura es una mediación de afirmación de la vida. Mi cultura me permite vivir, dar un sentido. Y en ese sentido es un campo material. Lo dije en las 20 tesis, lo vuelvo a decir en las 14 tesis de ética. Hay que dominar un nuevo lenguaje para entender. El político entonces sí tenía que hacer una reforma educativa, pero no una reforma educativa para echar a los sindicalistas críticos, que es lo que nos pasa a nosotros. Van a hacer exámenes para que cuáles son los dirigentes sindicales que están haciendo ruido, y estos no van a aprobar las pruebas. Y lo demás que no importa, ¿eh? Y el secretario de Educación, tan contento, ha hecho una evaluación. ¿De qué? ¿Con qué criterios críticos? Ninguna criticidad. Se quita la filosofía, se quita la historia colonial, indígena, se queda con una historia eurocéntrica y se la mete a los pobres niños desde la primaria. Y si es indígena, peor, porque dice, ¿qué seré yo? Un marciano. No aparezco en ningún lugar. Además, considera mi lengua como una lengua bárbara. Todo eso es una atrocidad. Eso es lo que quieren imponer, la CEP. Y después, como ya no entran las instituciones, pues entonces la hacen por internet, y pues tampoco funciona. De paso, nosotros tenemos universidad y analfabetismo, y nos falta para el 80% del pueblo realmente una formación ideológica y técnica importante. Así lo hace Alemania, Noruega, los países europeos más desarrollados en el sentido positivo de la palabra. De tal manera que un joven a sus 13 años, a los 18 años, en vez de entrar a la universidad, pueda hacer una escuela en donde salga conocedor de toda la tecnología computacional, electrónica y demás, para arreglar motores. Y eso no hay necesidad de ser un ingeniero del IPN, lo puede hacer otro, una carrera más corta, más eficaz, y otra manera de pensar también la industria nacional, donde las invenciones pudieran ser llevadas a cabo en procesos productivos y no estando pagando royalties. Entonces, ahí se encuentra también este tema del cruce del campo político con los campos materiales, como a veces lo dibujo. Si esto es el campo económico y el campo ecológico, el campo cultural también se mueve
campo político, atraviesa el campo económico, el campo ecológico, el campo cultural. Y estos son campos materiales que el político debe saber cómo incidir sobre ellos negativamente al principio, desarmando los sistemas materiales que son la causa de nuestra negatividad. El capitalismo, la ecología destructiva y la cultura moderna, eurocéntrica, pretendidamente universal, hecha especialmente para seguir teniéndonos como súbditos, como ingenuos dentro del sistema que ellos dominan. Y nuestras élites, ¿cierto? Presidente del Banco de México, ministro de Economía, todos formados en institutos privados en México o internacionales, que no piensan en el país, sino en los intereses de las transnacionales. Y uno dice, ¿cómo es posible? Son una élite burocrática formada para explotar al país y están en el gobierno. Ahora uno dice, ¿y cómo es posible que un pueblo elija a esa gente? Ah, bueno, acuérdense de la mediocracia, los medios de comunicación y el tema político, a su vez, del engaño y la confusión de un pueblo. El pueblo también comete errores. Rousseau pensaba que no lo cometía como pueblo, pero como pueblo concreto también comete errores. Y a veces, claro, está siendo educado en la confusión para aceptar esos criterios que lo pueden dominar. Entonces aquí vendría todo la negación de la cultura dominante y la también aniquilación de los límites puestos en el crecimiento de una cultura plurinacional y especialmente los pueblos originarios, no porque nos vamos a volver todos pueblos originarios, pero sobre todo porque ellos tienen más claridad que nadie sobre un otro modo de vida. Y entonces ahí podemos aprender muchas cosas que no son útiles. Entonces es más bien un diálogo. Por eso el zapatismo apareció, hizo una propuesta, dijo, empiezan los demás a construir sus propios proyectos, pero los demás no colaboraron, se quedaron sentados en el ingenuo consenso y se quedaron solos, pero no por error de ellos solos, no de ellos solos, sino también por desidia, complicidad y todo de los otros sectores de la sociedad que tienen menos conciencia que ellos de la necesidad de ponerse de pie. Pero los pueblos originarios en América Latina ahora sí nos pueden enseñar cosas, hasta reinterpretar los fenómenos. El otro día, el 12 de octubre, en algunos lugares todavía son festejos y son los únicos que lo repudian bravamente. Y los españoles festejaron el río Día de la Hispanidad. Pero por suerte una alcaldesa de Cataluña, claro, de Barcelona, porque los catalanes no tienen nada que ver con la conquista de América, porque ellos conquistaban el Atlántico, el Mediterráneo, y entonces los catalanes estaban en el norte de África, estaban en Sicilia, y su ámbito de conquista era el Mediterráneo, entonces no les interesaba el Atlántico. El Atlántico es castellano, andaluz, extremeño, y esos son los que vinieron a América. Entonces, un catalán, claro, dice, a mí que me importa esto, y además, ¿cómo pueden festejar un genocidio? Está bien, perfectamente era el tema. Lo mismo que la alcalde de Barcelona, pues piensa en todos nuestros indígenas, y el que tenga un poco de claridad mental. Ese tema hay que atacarlo acá. También hay que ir a la negación material
de otros temas que no había tratado en la política, según votó. Creo que es el lugar de tratar el tema de la dominación del género, de la raza, de la edad y otros tipos de negaciones de ese pueblo. Porque ese pueblo no es una masa informe, una multitud, como diría Antonio Gramsci, sino que son familias con tercera edad, con niños, con mujeres, y en todas estas relaciones hay cosas que negar, dominaciones que hay que negar y que el político debe saber hacer. También distintos ejercicios de la sexualidad. Eso sí, yo no lo había tratado hasta ahora en política. Lo había tratado en la ética, la erótica, la pedagógica, pero me doy cuenta que hay que incluirlo en la política. Lo único que el género, la raza, la edad, por ejemplo, no son campos. En el sentido que yo los indico a la manera de Bourdieu, la economía es un campo, la cultura es un campo, pero el género ya no es un campo. Es otro tipo de relación. Tiene que ver con el sujeto, sea varón o sea mujer o sea de distintos sexos. La edad tiene que ver con el sujeto corporal, sea niño, adulto o anciano. El problema de la raza tiene que ver con la corporalidad de nuevo, sea el color que tenga, y principio de discriminación social. No lo puedo ubicar como campos, pero en este campo, en este tema, habría que verlo como distintas dimensiones de la corporalidad. Entonces, la corporalidad está sexuada y hay una dominación masculina. Entonces, aquí hay que liberar lo femenino, la heterosexualidad, hay que redefinir las relaciones homosexuales, etc. Ese es todo un campo. El otro, la igualdad de todas las razas y al mismo tiempo la dignidad de la tercera edad, de los que ya trabajan y no pueden. Pero también hay que redefinir todo el campo del trabajo, en el sentido de que en la sociedad futura yo pienso que no habrá pensión, o decir, pensionados. Lo que hay que hacer es cambiar el tipo de trabajo, que es muy distinto. Un viejo puede hacer otros trabajos y los puede hacer muy bien, y más, tiene una experiencia para hacerlo. A veces por ahí en un aeropuerto, cuando uno va a la información, hay viejos que informan. Pues lo hacen mejor que los adultos, porque tienen más paciencia, conocen más. Pueden hacer muchas funciones sociales y no tirarlos ya a la basura de un asilo, que de paso terminan rápido. Entonces, estos son temas políticos a atacar. Lo mismo la marginalidad urbana, que ya no es problemas de clases sociales, sino de situación marginal urbana. Y como la humanidad va a ser un homo urbano, el 95% de la humanidad de aquí a 3 decenios va a vivir en las ciudades. Entonces habrá que saber cómo vivir en las ciudades, y al mismo tiempo la marginalidad se producirá de manera casi sistemática. ¿Cómo se soluciona este tema? Cabe aquí negando la situación actual. Son distintos ámbitos de negación del sistema. Y todo concluye en el principio político material crítico negativo. Le pongo muchos adjetivos. El principio ético no, político, pero es normativo. Material no es lo mismo que formal y factibilidad, son otros. Crítico no es lo mismo que el principio del sistema establecido y dominador, sino que es crítico y es el momento negativo. Primero,
mosaico, en el sentido, lucha contra el faraón y destrucción. Todavía no es el principio político, material, crítico, positivo, que es la creación de la nueva sociedad. Y en ese principio material, crítico, negativo, en la ética mía, yo ya lo estaba como suponiendo, pero es ahí donde yo lo exponía al mismo tiempo y se producía una dificultad expositiva. En el párrafo 4.5 de la ética de la liberación, yo digo, el criterio y el principio crítico, material, ético. Crítico, material, ético. Ahora hablo de el principio crítico, material, político, negativo. Le agrego, cambio el ético por político, porque lo político subsume el principio ético y deja de ser ético y se hace políticamente normativo, pero además ahora lo desgasto en momentos negativos. Pero si ustedes van a mi ética, allá en la página 370, el parágrafo 268, A1, la condición de posibilidad crítico-positiva y el aspecto crítico-negativo. Yo ya había estado viendo esto, pero no lo tenía tan claro. Voy a leer donde dice el aspecto crítico-negativo del criterio y luego del principio. El criterio de la crítica es propiamente negativo. Por lo tanto, miedo. Es el descubrimiento de la negatividad de la víctima como víctima. La víctima pobre, se le acaba la vida, la víctima tiene una cultura extraña, es una mujer, es de raza, de color, etc. Hay tantas dimensiones negativas como niveles. Yo digo aquí de la ética, pero también de la antropología. El criterio negativo material o de contenido es el hecho mismo de la imposibilidad de reproducir la vida de la víctima. Y como no la puede reproducir, ¿qué tengo que hacer? Destruir la causa de esa imposibilidad. Y eso es la revolución. Este aspecto material negativo que afecta a la víctima se refleja gracias a la conciencia crítica, y ahí la concientizamos sobre el tema y lo juzga desde su resultado negativo, la víctima, como no verdad. Puede decir, Marx toma a Adam Smith y dice, usted justifica la pobreza del pobre, por lo tanto la teoría que usted dice es no verdad, ya que origina una tal negatividad, la pobreza del obrero. Adorno habla por ello de una no verdad. Nietzsche, en lo que dijo de bien, por su parte critica la verdad socrática, que saliera del sistema, que en general, y entre paréntesis, una larga exposición, solo debió criticar la verdad que enuncia que se puede vivir en un sistema que genera víctimas que no pueden vivir. Si eso fuera verdad, entonces tengo que decir que no la niego. Y por lo mismo es contradictorio o encubridor. No puede ser verdad un sistema que produce víctimas. Pero la propuesta nietzscheana de una voluntad de poder no es un criterio suficiente de discernimiento. La voluntad de poder de Nietzsche es también la voluntad revolucionaria, porque es una voluntad que cambia el sistema y de los dominadores los destituye de la dominación, pero pone a otros
que son dominadores. Porque los verdaderos, auténticos dominadores estaban siendo dominados por una clase ascética y judía. Entonces lo que pasa es que los sanos, los fuertes, los indoeuropeos, estaban siendo dominados por unos ascéticos, que eran ascéticos porque ni gozaban de la vida y eran unos enfermos. Entonces los sanos habían aceptado la moral de los enfermos y estaban soportando la dominación. ¿Qué tenían que hacer? Rebelarse. Parece muy crítico. Es justo lo contrario, porque ahora son los arios que vuelven al poder y ponen a los judíos ascéticos bajo sus pies, y Hitler va a decir exacto lo que necesito y se los mandó a los lombardos. Y Nietzsche lo justificó, y los nietzschianos en la facultad están salvando a Nietzsche. Bueno, sí, pueden salvar la primera parte de Nietzsche, pero no la segunda. Y Hinckelhammer se la agarra con la segunda y lo deja hecho papilla al pobre Nietzsche, porque es todo Nietzsche, un racista. Es para que sitúe los temas, ven cómo los temas a veces uno los descoloca y cómo se intercalan. De la misma manera, las pulsiones reproductivas o de autoconservación son una cuestión. Hinckelhammer habla lo reproductivo, lo que reproduce la vida propiamente. Pero Horkheimer llama reproductivas los deseos del sistema dominante, con la misma palabra. Entonces, para Hinckelhammer, reproductivo es reproductivo de la vida. Pero para Horkheimer, la reproducción del sistema es lo reproductivo que hay que negar. A veces hay que tener cuidado con la terminología. Ya que las instituciones tienen, como hemos anotado repetidamente, más arriba, la pretensión de evitar el dolor y alejar la muerte. Freud, las instituciones alejan el dolor y la muerte. Pero si después institucionalmente crean la víctima, ahora crean institucionalmente el dolor y la muerte. Y ahora sí que tenemos que negar esa muerte. ¿Ven? Eso es el criterio. Pero también el principio crítico ético material tenía un momento negativo. El aspecto ético crítico negativo. 374, la página. Y ahí yo ya hablaba de todo esto, pero en la ética. Ahora lo tengo que aplicar a la política. Y yo, al hablar de este principio material crítico, digo lo negativo y lo positivo y lo pongo junto. Ahora en la política digo lo negativo y lo explico bien separado. Lo material negativo, lo formal negativo, factibilidad negativo, la praxis negativo, es la primera parte del tomo 3. Y la segunda parte es ahora lo positivo, lo separo. Aquí lo unía y había una confusión. Me quedé 6 años porque estaba parado. No podía exponer porque volvía a repetir la ética. Ahora lo veo más claro. Puedo decir, el momento negativo es la metáfora de Moisés. Y el momento positivo es la metáfora de Josué, que construye la tierra prometida. Ahora está separadito. Pero todos mis trabajos anteriores están dando materia para entender. Y para poder entender lo que estoy diciendo, habría que leer con cuidado el parágrafo 21 del tomo 2, que es la esfera material de la política. Y ahí explico la esfera material vigente. Ahora es la esfera material negativa y positiva. Y hay que ver también el parágrafo 26, el principio material de la política.
pero vigente. Y por eso expongo fraternidad. Revolución Francesa. Y algunos dicen, ah, claro, está trabajando la Revolución Francesa. No. Pongo fraternidad para decir, esa fraternidad no es suficiente. Hay que ir más allá de la fraternidad, hay que ir a la solidaridad con la víctima. Entonces voy a negar la libertad, igualdad, fraternidad. Y voy a decir, igualdad no, diferencia del otro. Libertad no, liberación. Fraternidad no, solidaridad. Otras consignas utópicas de la cuestión. Y entonces hay que leer un poco todo eso para ir viendo de qué estamos hablando. Eso porque tengo un tanto, si ustedes quieren, debilidad, negatividad, defecto, de pensar en un sistema abierto. Abierto, pero sí. Que las cosas sean coherentes. Me interesa mucho la sistematicidad de los temas. En la política contemporánea, los políticos, los filósofos, Habermas, Rawls, etc., tocan temitas. Y son importantes y a veces centrales. Pero temitas. Y otros ni lo tocan. Entonces, no, dejan muchos huecos. Y uno no sabe cómo habérselas con todo un sistema. Un sistema no tiene por qué ser cerrado, tiene que ser abierto como la vida y se puede enriquecer continuamente. Cualquiera de estos temas explota en cantidad de otros, pero saber dónde estoy situado, eso es lo que intento. Esta política es sistemática, desde la periferia y la vida, y la sistematicidad me ocupa, me hace perder tiempo. Pero entonces es cada vez más fácil explicar en profundidad las cosas. Y cuando uno lee un autor cualquiera, dice, ah, mira, esto me ilumina tal aspecto. Pero un aspectito. Y el otro, ah, está muy bueno. Este otro aspecto. Pero nada más. Y con eso no me explica. Habermas me aclara mucho todos los elementos formales. Pero los materiales los dejó ya hace rato en el camino. Y la factibilidad no le interesa. Ahora a Maquiavelo le interesa la factibilidad. ¡Oh! Era un hombre que se las traía, pero la normatividad no lo había pensado. Entonces produce contradicciones en su pensamiento. Ese es el intento que... Entonces ya tengo 6 subtemas en la parágrafo 33, que tendré que ponerme por escrito. Por ahora no lo he escrito. Tengo mucho material, pero lo iré haciendo. Bueno, parece que pude terminar la clase. Estaba yo con el librista. Gracias.
tu firma. Que hay leyes que pueden ser cumplibles. Eso es algo muy importante. Eso también es lo que comenta Ronald Borges. Vamos a ver los puntos de vista. Si le echara usted agua, comentando ese punto de vista sociológico. Porque trae en la nariz y acá. Nos hablan ahora de que buenas leyes y que leyes por acá y que leyes por acá y que reformas y que no sé qué. Pero son leyes que muchas veces son incumplibles. Y una ley incumplible. Tú tienes que. Hay que entender un poquito las condiciones de vida de una persona para que sea racional para ellos. Yo creo que ya está. Ya. Ya no hay nada. Qué gusto verte. Aquí estamos. Ya al principio. Esto más que todo es por los alumnos. Una vez que ya estamos en que eso es normal. Ya te hace.